vi claro que realmente pues tenía que dedicar mi vida como médico, pero a los más desfavorecidos. Entonces ya pues también era una persona que tenía mucha inquietud espiritual y bueno, pues todo en ese día como que encajaron todas las piezas y ya está. Entonces ya pues entré a la Congregación Santo Domingo, me hice religiosa, al mismo tiempo ya dije mi deseo y ya pues toda mi formación fue encaminada a prepararme tanto como religiosa como médico. Yo no lo siento así como algo, mucha gente, ¡ay, héroe! No, es que uno ya es tan feliz en eso que yo digo, a mí lo que me cuesta ahora vivir en España. Sí, porque ha gozado tanto allí en esa vida tan sencilla, tan con la gente. Y bueno, pues he gozado mucho, mucho. Mira, yo creo que el regalo más grande que me ha hecho el Señor ha sido la vocación religiosa, la vocación misionera. Y la vocación de médico, que soy una apasionada por la medicina también. Entonces las tres vocaciones ahí se han juntado y sí, la verdad es que sí, han sido 32 años muy felices. Bueno, pues en el año 1996 hubo toda una rebelión en el Congo porque teníamos un dictador, Mobutu Sese Seko, que llevaba ya 33 años de gobierno y bueno, pues hubo todo un movimiento en el país para derrocar a Mobutu y tener otro sistema de gobierno. Y esa rebelión empezó en el este, que es justo donde yo vivía. Entonces a mí me tocó pues la vivencia de toda esa rebelión. Bueno, pues en un momento determinado a toda la comunidad nos cogieron los soldados y nos encerraron. Nos encerraron en un lugar y bueno, pues tuvimos la suerte en la noche porque además uno sabe que el ejército de esos países a nivel moral no son tan éticos ni tan morales y por miedo a que pudiéramos ser las mujeres en la noche, tuvimos la suerte de podernos escapar. Nos escapamos cuando ellos estaban ya drogados, borrachos, y yo tuve una experiencia muy bonita. Tocamos a la puerta de una choza que estaba enfrente de donde ellos nos habían encerrado y la mamá de esa casa, ¡ay, hermanas, quédense aquí! No, mira, no, porque van a buscarnos por esta zona, queremos huir más adentro, a la selva. Y entonces me dijo, bueno, pues yo voy a dar a mi hijo, que conoce muy bien la selva, ustedes no pueden huir por la selva solas, éramos seis. Yo era la más mayor, yo tenía 37 años en ese momento. Entonces, bueno, ese muchacho nos acompañó, atravesamos la selva por la noche, atravesamos un río, y cuando íbamos caminando por la selva, me dice, hermana, ¿tú me conoces? Yo digo, me suena tu cara, pero así no sé quién eres. Pues yo, hace 2 años, yo llevé a mi mujer al hospital. Tenía un fibroma, pero no tenía dinero para operarla. Y usted la operó gratis. Usted salvó la vida de mi mujer y ahora yo voy a salvar la suya. Bueno, fue un momento muy emocionante y que me emociono también cuando lo cuento. Entonces él nos llevó por la selva hasta llegar a un poblado de pigmeos donde nos acogieron y nos escondieron. Y nos cuidaron durante 11 días hasta que pudimos avisar a la Embajada de España que nos evacuó. Mi idea era, bueno, aunque la Embajada de España me evacue, en cuanto pueda voy a volver aquí a seguir dando mi vida pues, por esta gente que también ha dado la vida por mí, porque también ellos se arriesgaron para podernos salvar. Entonces, cuando estás a punto de perder la vida, a punto de perder tu integridad, cuando ves que Dios te da otra oportunidad, bueno, pues la verdad que lo primero se lo agradeces, yo pues vivo, pues porque hay gente que me ayudó a escapar en ese momento. Entonces, por eso, cuando terminas esa situación, no dices, ¡ay, qué bien, ahora yo me voy, yo me salvo! Y ellos no, en cuanto pude, volví y a seguir dando mi vida por ellos, porque eso es lo que importa, no el dar la vida por el otro, el vivir para los demás es lo que da verdaderamente satisfacción en la vida de la persona.